Muy buenas a todos y bienvenidos a otro vídeo de lore de Warhammer 40.000. Hoy vamos a continuar con la cronología porque aunque ya hayamos cubierto lo esencial de la historia de este universo a través de los Necrones, los Eldar y la humanidad, aún nos quedan algunas razas que encajar en la línea temporal y entender para tener una visión completa de los poderes presentes en la galaxia. Hoy vamos con la raza Xenos más bruta, bárbara, resistente, tenaz y descerebrada de toda la galaxia, los orcos. Aunque muchos universos de ficción cuenten con orcos, los de Warhammer 40.000 son muy pero que muy especiales y únicos, pues aparte de llevar pistolas y escribirse con K en vez de C, tienen muchas características que les separan del resto y les convierten en una especie única e inigualable entre los muchos orcos imaginados a lo largo de incontables mundos ficticios. Desde luego, los orcos de Warhammer 40.000 comparten muchas cosas con sus primos de otras ficciones, como su esencia salvaje y aspecto intimidante, además de ser también torpes y poco inteligentes por norma general, siendo así quizás de las únicas fuentes de alivio cómico en este universo tan oscuro. Pero aunque nos hagan reír por todas las locuras que cometen, y los zopencos y brillantemente absurdos que pueden llegar a ser a veces, no hay que olvidar que los orcos pueden ser bien siniestros también, y sin duda, son una de las mayores amenazas presentes en la galaxia, y quien les subestime, pronto llegará a lamentarlo cuando descienda sobre él una marea verde de orcos fornidos y enfurecidos, disparando, gritando y golpeando a todo lo que tenga a su alcance. Antes de empezar, solo quería decir que si os gusta mi contenido y no estáis suscritos al canal, dadle a ese botón como si fuerais un orco apretando el botón del turbo en una camioneta roja. Y ya de paso también, si te gusta el vídeo, dale un like, pues con solo un par de clics me ayudáis un montón para que pueda seguir creando este tipo de vídeos. Y si no lo has hecho ya, dale también a la campanita para que te notifique cuando suba nuevo contenido. Al igual que con los Eldar y los Necrones, para entender bien a los orcos, debemos remontarnos millones de años en el pasado, pues como ellos, son de las especies más antiguas en toda la galaxia y han persistido durante todo este tiempo como una mala hierba que por mucho que trates de eliminar, sigue brotando por todas partes. Y dicho esto, creo que estamos listos para sumergirnos de lleno en la historia de los orcos. Así que sin más dilación, allá vamos. Hace unos 60 millones de años, los ancestrales luchaban contra los Necrones en el conflicto galáctico más apocalíptico en toda la historia de la galaxia, conocida como la Guerra en los Cielos. Como mencioné tanto en el vídeo de los Necrones y los Eldar, en esta guerra, los ancestrales estaban perdiendo contra los Necrones y sus nuevos dioses Catán, pues simplemente eran demasiado poderosos. Para contrarrestarlos, los ancestrales decidieron crear una serie de especies nuevas diseñadas para la guerra. Primero fueron los Eldar y otras especies como los Conib o los Rashan. Estas primeras razas de guerreros fueron diseñadas por los ancestrales para usar poderes psíquicos, ya que esto era la gran debilidad de los Necrones y los Catán. Pero tanto explotar el poder de la disformidad rompió el equilibrio en el Immaterium que comenzó a engendrar horrores inimaginables que podríamos considerar las primeras entidades demoníacas, y también fueron creadas las primeras entidades disformes terribles como los esclavizadores. Contra las cuerdas al tener que lidiar con los Necrones, los Catán y las entidades disformes salidas del Gran Océano, los ancestrales de nuevo crearon más especies para proteger sus últimos bastiones. Y de entre estas creaciones surgieron los Krork, unas bestias de unos 12 metros de altura, luciendo una serva armadura más avanzada incluso que las que portarían los marines espaciales del futuro, y un armamento tan destructivo que solo podemos imaginar. Por desgracia no tenemos mucha información sobre los Krork, pues la guerra en los cielos fue tan destructiva y pasó hace tantos años que los únicos que podrían tener información concreta sobre ellos serían los Necrones y los Drukhari, pues los Eldari de mundo astronave han perdido tanto de su civilización que lo único que les queda de aquellos tiempos inmemoriales son mitos y leyendas. Pero de todas formas, ni los Necrones ni los Drukhari son de los que se sientan a hablar de historia contigo mientras compartís una taza de té, digamos. Bueno,
Quizás Tracín sí, pues es un conocido amante de la historia y coleccionista. Y por cierto, hablando de Tracín, sabemos que en su colección sobre Solomans tiene en su posesión al menos un Krorg. Así que si en algún momento quedase liberado de su jaula, podríamos ver el verdadero poder de esta especie guerrera. Pero en fin, creo que ya me estoy yendo por las ramas. El asunto es que los Krorg eran una especie diseñada por la bioingeniería más avanzada de los ancestrales. En definitiva, eran un arma para luchar en la guerra más devastadora que ha conocido la galaxia. Capaces de hacer frente a los Necrones en el ápice de su poder, cuando los Katana aún no habían sido fragmentados. Lo cual habla de lo muy avanzada que era su tecnología y lo implacables que eran. Muy bien, pero ¿qué tiene que ver todo esto con los orcos? Os oigo preguntar. Pues si no os habéis dado cuenta ya, los Krorg se parecen bastante a los orcos, y eso es porque literalmente son la misma especie. Entonces, ¿por qué los orcos del milenio 41 no son tan grandes ni poseen tecnologías tan avanzadas como los Krorg? Pues esto se debe a que después de la guerra en los cielos, los Krorg involucionaron poco a poco hasta convertirse en los orcos que conocemos hoy en día. Y el motivo de esta involución fue la falta de conflicto, pues una de las claves de su diseño genético es que su conocimiento tecnológico, su tamaño y su fuerza aumenta según la escala de los enfrentamientos, el número de Krorg reunidos y el poder de sus enemigos. Cuanto más se junten y más luchen, más grandes y poderosos se hacen. En otras palabras, al desaparecer la guerra en los cielos, que fue la guerra más devastadora que ha visto la galaxia, los Krorg no tenían enemigos contra los que batirse, o al menos, los que pudieron encontrar no ofrecían tanta resistencia como los Necrones en su apogeo. Y como los Eldari supieron evitarlos a través de la telaraña, los Krorg se quedaron sin luchas, y así poco a poco fueron involucionando. Esta involución se especula que podría formar parte del diseño de los ancestrales, ya que una vez alcanzaran la victoria y la galaxia volviera a un estado de paz, ya no necesitarían el arma que eran los Krorg, y esta iría decreciendo en poder progresivamente hasta desaparecer. O al menos, en teoría. Aunque a decir verdad, también hay otra teoría sobre el origen de los orcos, pues sus leyendas hablan de unos seres conocidos como los Cezudos, que son descritos como más pequeños y débiles que ellos, pero mucho más inteligentes. Se dice que los Cezudos crearon a los orcos como una especie guerrera para que les protegieran de invasores y depredadores, y supuestamente estos Cezudos gobernaban sobre el resto de la raza orca. También fueron los Cezudos quienes ingeniaron toda la tecnología y civilización de los orcos, sin embargo, desaparecieron misteriosamente por causas desconocidas. Algunos dicen que se debe a una extraña plaga que fue acabando con ellos poco a poco y que antes de morir imprimieron sus conocimientos tecnológicos en el ADN de los orcos para que su legado continuase con ellos. Esta leyenda orca bien podría referirse a los ancestrales, pues su descripción de seres físicamente débiles pero muy inteligentes, la verdad que encaja. Y la extraña plaga que acabó con ellos podrían ser los esclavizadores, aunque también especulando un poco, podría ser que los ancestrales crearon a los Cezudos y estos en consecuencia crearon a los orcos, aunque no está claro cómo encajaría esta teoría con los Krorg. Y a decir verdad, esto de los Cezudos es lore bastante viejo, mientras que el origen de los orcos a través de los Krorg es más reciente y también está más aceptado por la comunidad. Y yo personalmente me decanto también por el origen de los orcos a través de los Krorg. Y bien, tras este pequeño apunte, sigamos con la historia. Entonces, tras milenios de involución, y seguramente con una gran cantidad de luchas internas que los fueron debilitando con los años, los Krorg quedaron convertidos en los orcos, significativamente más pequeños, débiles, mucho menos inteligentes y con una tecnología mucho menos avanzada de la que poseían antaño. Y para ponerlo en perspectiva, si los Krorg tenían armas y tecnología tan sofisticada que era capaz de rivalizar a la de los Necrones, por contraste, los orcos de hoy en día montan sus máquinas de guerra y armas a partir de chatarra oxidada. Y oye, para la materia prima que emplean, la verdad que la tecnología orca no funciona tan mal. Durante los millones de años que siguieron, fueron los Eldar quienes dominaron la galaxia a través de un gran imperio, y los orcos fueron dejados a sus maquinaciones, buscando pelea por toda la galaxia contra cualquiera que pudiera dársela, pues si algo heredaron de sus ancestros, fue el eterno deseo de ejercer la guerra.
Es de especular también que quizás los Eldari durante este tiempo fueron frenando a los orcos cuando en momentos clave se volvieron demasiado peligrosos, eliminando a los caudillos prominentes en ocasiones especiales, pues dejarles campar a sus anchas y crecer en poder desde luego no es una buena idea, y no sería demasiado difícil para los Eldari con el acceso a la telaraña, su gran poder psíquico y su tecnología. De hecho, quizás ni siquiera tuvieron que ir personalmente al campo de batalla, sino más bien manipular a un orco para que mate a su rival, diciendo que uno le ha dicho al otro que tiene cara de orto o algo parecido. Y manipularlos en vez de enfrentarse a ellos, desde luego puede ser mucho más efectivo y encaja mucho más con los Eldari. Así fueron pasando los milenios y los orcos seguían poblando la galaxia, pero sin lograr nada significativo más allá de pelearse unos con otros y con todas las especies que pudieran, lo cual para ellos ya era más que suficiente. De hecho, cuando la humanidad se extendió por las estrellas por primera vez, una de las especies senos contra la que más luchó fueron los orcos, pues los Pieles Verde estaban ansiosos de ver si los humanos podrían ofrecerles una buena pelea. Pero desgraciadamente para ellos, los humanos de la era oscura de la tecnología eran tan avanzados que los orcos no eran rival para ellos, y por lo visto tal era el poder de la humanidad durante esta era que a su lado no eran más que una plaga de alimañas molestas que se podían mantener a raya fácilmente. Sin embargo, cuando llegó la caída de los Eldari, la revolución cibernética de los hombres de hierro y la era de los conflictos, se creó un vacío de poder en la galaxia donde los orcos surgieron de nuevo, aprovechando el caos generalizado para arrasar y arramplar con todo cuanto pudieran. Cuando por fin terminó la era de los conflictos y se alzó el imperio de la humanidad, había varios imperios orcos presentes en la galaxia con tecnologías bastante avanzadas que precisaron de los esfuerzos conjuntos de varias legiones de marines y sus primarcas para ser derrotados. De hecho, el imperio de Urralk, que tenía su capital en Ulanor, requirió el trabajo de 9 legiones de marines espaciales con sus 9 primarcas, además de 1 millón de soldados del ejército imperial y legiones enteras de titanes, todos ellos liderados en persona por el propio emperador. Lo cual habla volúmenes del poder que habían alcanzado los orcos tras la era de los conflictos. Y si a este nivel era semejante amenaza para la humanidad, que 9 primarcas tuvieron que unirse a la campaña con sus 9 legiones, liderados por el propio emperador en el campo de batalla, digamos que si volvieran los Krork de antaño, la galaxia estaría bien jodida. Después de la gran cruzada y la herejía de Horus, la Guerra de la Bestia recordó al Imperio que por mucho que derrotes a los orcos, siempre volverán a la carga cuando estén preparados. Y en esta ocasión, como mencioné en el vídeo de la Era del Imperio, llegaron a desarrollar lunas de ataque provistas de tecnología gravitacional tan potente como para destruir planetas enteros. Y como mencioné en el vídeo de la Era del Imperio, los orcos de la Bestia sembraron la destrucción por todo el Imperio, e incluso estuvieron a punto de destruir Sagrada Terra. Con lo cual, a los orcos no se les puede dejar campar a sus anchas, digamos, porque si lo haces, corres el riesgo de que se unan tantos y desarrollen tanto su tecnología que pueden llegar a superar cualquier rival. Y si les dejas desarrollarse durante suficiente tiempo, y si tienen suficientes enemigos dignos, digamos, en ese tiempo, en teoría, podrían volver a transformarse en Krorks. Muchos especulan que si el emperador no hubiera detenido el Wag de Ulrak, este podría haber llegado a convertirse en Krork de nuevo, y la bestia de la guerra en la bestia también estaba muy cerca de conseguirlo, pues ambos orcos ya medían alrededor de los 10 metros y su tecnología era muy avanzada comparada con la chatarra que suelen portar los orcos. Entonces, siempre hay que frenar los orcos antes de que cojan demasiada inercia, pues si no, serán tan fuertes que ninguna fuerza podrá frenarlos. Bien, con sus orígenes en la guerra en el cielo, y los Wags de Urralk y la bestia cubiertos, diría que ya hemos visto la historia general de los orcos. Ahora, veamos lo verdaderamente interesante de esta especie de brutos verdes descerebrados. Su fisiología. El cuerpo orco es de las mayores pruebas que tenemos de que esta especie fue diseñada genéticamente para la guerra,
Pues para empezar, aparte de presentar músculos extremadamente fuertes, el cuerpo orco es muy resistente. Sus huesos son densos, anchos y duros, permitiéndoles aguantar impactos de alta velocidad sin fracturas ni daños, y sus cráneos son parecidos en estructura a los de los humanos, solo que más gruesos y resistentes también. Su cerebro, por lo visto, también es parecido en estructura al humano y al Eldar. Y sé lo que estáis pensando, con lo poco inteligentes y brutos que son, ¿cómo es que tienen un cerebro tan grande? Pues porque en realidad la mayoría del cerebro orco es cerebro reptiliano o primitivo. Lo cual explica la característica agresividad de los orcos y su falta de modales civilizados, digamos. Además de sus resistentes huesos y su cerebro primitivo, una de las claves de la persistencia del cuerpo orco es que tiene muy pocos órganos vitales que les hagan vulnerables. Poseen corazón, cerebro y pulmones como muchas otras especies, pero por otro lado, carecen de hígado, páncreas, riñones o bazo, cosas que para nosotros los humanos son esenciales y que si recibiéramos daños importantes en alguno de estos órganos podrían costarnos la vida. Pero el cuerpo orco, sin embargo, cuenta con un estómago grande y de varias cámaras que es capaz de cumplir todas las funciones que hacen el resto de nuestros órganos gracias a una sopa de jugos que procesa todo lo necesario, convirtiéndolo en un sistema un tanto crudo, pero increíblemente efectivo. Así pues, al reducir el número de órganos vitales, el cuerpo orco reduce las posibilidades de recibir heridas mortales e incrementa drásticamente sus posibilidades de sobrevivir al combate. Además de esto, los órganos más vitales no están centralizados, sino distribuidos a lo largo del cuerpo, haciendo que los patrones de ataque usuales sean completamente inefectivos. Entonces, digamos, por ejemplo, que si justo atraviesas el pecho de un orco creyendo que has perforado su corazón, pronto te darás cuenta de tu terrible error cuando el orco levante su rebanadora, te parta por la mitad y siga caminando como si nada. Y hablando de un orco partiendo humanos por la mitad, ya que estamos hablando de su anatomía, hablemos también de su fuerza, porque en realidad, una especie de guerreros han de ser fuertes para ser efectivos, ¿no? Y como podéis ver, todo orco está bien musculado y cuentan con una fuerza increíble, pues los orcos estándar, también llamados chicos, serán tan fuertes como el hombre estándar más fuerte que te puedas encontrar. Pueden aguantar mucho daño y varias heridas graves y continuar luchando como si nada, y además tienen una estamina casi inagotable. Y aunque no cuenten con una técnica refinada de luchar, suelen tener mucha experiencia en el combate cuerpo a cuerpo. Por lo tanto, sí, el orco estándar es mucho más fuerte y peligroso que un humano normal. De hecho, podría arrancarle los brazos y las piernas de cuajo sin ningún tipo de problemas. Pero además de eso, a diferencia que los humanos, los orcos seguirán creciendo a lo largo de sus vidas y como no mueran de viejos, seguirán creciendo y ganando músculo indefinidamente hasta que alguien o algo les mate. Otro aspecto fascinante del cuerpo orco es que carece completamente de sistema inmune y reproductivo. Eso es, aunque parezcan muy musculados y machotes, en verdad los orcos no tienen huevos. No tienen ningún tipo de genital, a decir verdad. Y de hecho también tienen muy pocos nervios, lo cual reduce la cantidad de dolor que pueden sentir de sus heridas en el fragor de la batalla y reduce sus capacidades sensoriales en general, cosa que, en consecuencia, hace que sean bastante difíciles de corromper por Slaanesh. Por lo tanto, si en medio de una batalla un orco pierde un brazo, apenas lo notará y podrá seguir luchando como si nada. O si le llenas el pecho de disparos láser, seguramente también podrá continuar luchando durante un buen rato. A lo que voy es que todo esto habla de un cuerpo sencillo, básico, pero increíblemente resistente, fuerte y duradero, convirtiendo a los orcos en la especie guerrera ideal. Aunque aún no hemos llegado a la parte más importante, pues si habéis prestado atención, los orcos no tienen órganos sexuales. Pero entonces, ¿cómo es posible que pueblen la galaxia en semejantes números? Porque mires por donde mires en la inmensidad del espacio, hay orcos por todas partes. Por lo tanto, deben estar reproduciéndose como conejos, ¿no? ¿Y cómo lo hacen si no tienen órganos para hacerlo? Pues veréis, eso tiene que ver con que los orcos en realidad no son animales, sino plantas. En concreto, son un tipo de hongos. ¿Sí? Eso es. Estos brutos verdes con aspecto de simios con esteroides, en verdad,
son una especie de hongos. Estos hongos salen de esporas expulsadas continuamente por los orcos cuando respiran, hablan, eructan, sueltan flatulencias y sobre todo cuando mueren, dejando el aire y el suelo impregnado de esporas que luego poco a poco irán fecundando la tierra donde puedan. Y cuando crezcan, irán convirtiéndose en los distintos tipos de orcoide, a saber, garrapatos, snotlings, gretchins y orcos. Esta es la gran razón por la que es tan extremadamente difícil librarse de los orcos una vez llegan al planeta. Pues, una vez hayas derrotado su invasión y creas que ya no hay peligro, unos años más tarde serás atacado de nuevo por una gran tribu de orcos que viene de tu propio planeta. Y cuando mates a esos también, lo habéis adivinado, soltarán más esporas por todas partes y así el bello ciclo de la vida orca comienza de nuevo. Por eso una de las maneras más efectivas de purgar la amenaza orca de cualquier planeta es rociar el área donde hayan muerto y donde hayan habitado con el fuego purificador de un buen lanzallamas. Y hacerlo exhaustivamente, pues las esporas que sueltan son microscópicas y muy difíciles que detectar. Esta reproducción asexual por esporas es la razón de por qué los orcos son tan persistentes y plagan la galaxia por todas partes, pues el hongo es fértil y resistente, y puede fecundar cualquier tipo de entorno, ya sea en mundos áridos, helados, junglas o cualquier tipo de entorno hostil. En definitiva, no hay nada que se resista a los orcos, y puede que resulte algo absurdo, pero sí, una de las fuerzas más destructivas de la galaxia, literalmente, es un maldito hongo. Ja, me río yo de Last of Us. Además, el ciclo vital del hongo proporciona otra gran ventaja a los orcos como especie, pues, vayan donde vayan, nunca necesitarán llevar alimentos consigo, ya que llevan con ellos un ecosistema completo allá donde vayan, proporcionando hongos y garrapatos que son el alimento básico que suelen consumir, haciendo así que no sea necesario establecer rutas de suministros durante las batallas, al contrario que sus enemigos. Y digamos que si alguna vez les faltaran garrapatos que comer, siempre podrían tirar de snotlings, porque, bueno, digamos que el canibalismo en la sociedad orca no es para nada tabú, de hecho es algo muy común, pero aparte de alimentarse de garrapatos, hongos y el snotling ocasional, los xenobiólogos del imperio han descubierto que los orcos, al igual que la mayoría de las plantas, son capaces de realizar fotosíntesis limitada, que les permite nutrirse y ganar energía a través de la luz de la estrella del sistema en el que se encuentren. Entonces, aún así sin comida, podrían seguir en funcionamiento, atacando, saqueando y destruyendo todo a su alcance, alimentándose tan solo con la luz solar. Y ya que estamos hablando de su autosuficiencia, cabe destacar su sistema económico porque también tiene que ver con sus cuerpos. Los orcos, como muchas otras especies, también intercambian bienes y servicios a cambio de dinero, pero en vez de usar monedas, billetes o algo tan refinado como las cripto, los orcos usan dientes, o como lo llaman ellos, piños. Pero no los dientes de cualquier especie, pues son demasiado pequeños y frágiles, sino que usan sus propios dientes, preferiblemente los colmillos más grandes y puntiagudos. Esto es así, ya que los dientes de los orcos crecen durante unos pocos años, caen y después vuelven a crecer, proporcionando a cualquier orco con una fuente sostenible de dinero con los que poder comprar comida, armas, carros blindados o mercenarios de otros clanes orcos. Esto en consecuencia también fomenta su naturaleza conflictiva, pues, para hacerse con más dinero, un orco solo tiene que saltarle los dientes a otro con un buen puñetazo y después llevarse el botín, aunque nunca veréis a orcos millonarios por ahí, ya que los dientes se acaban deteriorando en poco tiempo y por lo tanto, en vez de ahorrar, los orcos gastan todo lo que pueden en cuanto puedan. Sin embargo, sí hay una excepción, los orcos del clan de la Luna Malvada. Los orcos del clan de la Luna Malvada son considerados por los demás como los más ricos entre toda la especie, pues sus dientes crecen más rápido que el resto e incluso el orco más pequeño tendrá una fuente sostenible de piños para poder gastar. Esto hace que las lunas malvadas actúen como una especie de casa mercantil para el resto de orcos, siempre comprando, vendiendo y timando a los demás para conseguir más piños. Pero a pesar de que sus ejércitos estén mejor equipados y sus jefes lleven los trajes con más bling, su riqueza también les convierte en objetivos para el resto de clanes, pues saben que romperles la cara a unos cuantos lunas malvada les llenarán los bolsillos de piños. En fin,
Como veis, la anatomía y fisiología orca deja muy pocas dudas sobre su diseño inteligente por parte de los ancestrales, resultando en unos guerreros fuertes, resistentes, con pocos puntos débiles y totalmente autosuficientes en cuanto a recursos. Y una vez que llegan a un planeta, se aferrarán a él durante incontables generaciones como una mala hierba que nunca muere. Ya que hemos cubierto cómo funcionan sus peculiares cuerpos, hablemos de la cultura orca, cómo funciona su sociedad y qué les motiva. Los orcos hace tiempo que solucionaron la eterna pregunta del orden social y sus complejidades, pues en vez de perder tiempo pensando en cuál es el tipo de gobierno más justo, equitativo y beneficial para todos, tienen bien claro que en la sociedad orca solo importa una ley. La ley del más fuerte, pues quien sea el orco más grande y más fuerte se coronará como líder y todos los orcos más débiles que él le seguirán a donde sea y cumplirán todas sus órdenes. Esta jerarquía del más fuerte suele generar algún conflicto interno que otro, pues como los orcos no dejan de crecer en toda su vida y cuanto más luche un orco, más grande y fuerte se hará, sobre todo si ha ganado el combate, con el tiempo los súbditos del caudillo irán creciendo y haciéndose más fuertes e inteligentes. Y como el pasatiempo favorito de los orcos es pelear unos contra otros en las luchas en el pozo, que es básicamente como suena, un combate que hace de espectáculo para toda la tribu o clan, pues digamos que no van a parar de crecer en toda su vida. Y si da la casualidad que algunos de los súbditos del jefe se hacen tan grandes como él, puede que llegue el día en el que uno de ellos sea visitado por la iluminación del pensamiento racional y en su cabeza diga: "Oye, juraría que ahora soy más fuerte que el jefe, y si soy más fuerte que el jefe, entonces puedo matar al jefe, y si el jefe está muerto, yo seré el nuevo jefe". Y entonces o bien lo asesinarán en secreto y usurparán su manto, o le retarán a pelear en las luchas del pozo para establecerse frente al resto de la tribu. En fin, como veis, la cultura orca aborrece la debilidad y valora la fuerza por encima de todo. Pero un buen líder orco ha de saber cómo encontrar una buena pelea y un buen botín para saquear, pues, como demuestre ser incompetente, los orcos buscarán pelea entre ellos o decidirán sustituir a su jefe por otro que pueda encontrarles una pelea digna. Estos son los dos pilares de la motivación de los orcos: la guerra y saquear todo aquello con lo que puedan golpear, destruir y matar. Si el enemigo ha dejado armas funcionales o, mejor aún, tanques en el campo de batalla que pueden ser tomados por los orcos, habrá sido como si les ha tocado la lotería. Por otro lado, si no hay nada intacto que saquear, buscarán entre todas las ruinas y escombros del campo de batalla para llevarse toda la chatarra posible con la que poder construir algo que haga mucho ruido y cause la máxima destrucción posible. Para el orco, la guerra no es el horrible evento que significa para la humanidad, quienes tememos la guerra porque sabemos que trae muerte, desolación y tragedia sin igual. Pero para los orcos, la guerra es su razón de existir. Es lo que llena sus vidas de emoción, felicidad y diversión. Y sin ella, se morirían de aburrimiento si es que no se han matado ya entre ellos, porque en ausencia de un enemigo contra el que pelear, siempre se pelearán unos contra otros, pues no hay nada más importante que la satisfacción de matar a tus enemigos de la forma más espectacular posible. Cuanto más grandes sean las explosiones, mejor. Cuanto más grandes sean sus enemigos, mejor también, porque ofrecerán más diversión. Y sobre todo, cuanto más grande sea su pistola, mejor también. Y no necesariamente porque vayan a matar a más gente con ella, porque la puntería para los orcos digamos que es algo secundario. Porque en realidad la vibración y el sonido de sus cañones son suficiente para ir animando la fiesta para cuando llegue el combate cuerpo a cuerpo, disparando en el área en general donde se encuentra el enemigo como quien lanza fuegos artificiales para celebrar una ocasión especial. Y oye, si por suerte alguno es abatido por sus disparos, pues eso ya es todo un milagro digno de Gorko y Morko. Pero aunque sea cierto que suelen favorecer el cuerpo a cuerpo, esto tampoco es cierto para todos los orcos, ya que sí que hay algunos que prefieren el combate a distancia y las armas de fuego, o como lo llaman los orcos, el Daka.
Algunos prefieren usar cañones láser o bazookas, otros están especializados en lanzar granadas y también están los que prefieren las armas al estilo de metralletas automáticas de toda la vida. Pero hay algo en lo que todos estos fanáticos del DACA estarán de acuerdo, y es que por muchas armas que uno tenga o por muchos cañones y pistolas que puedan atarle a una máquina de guerra, nunca, nunca, nunca hay demasiado DACA. Siempre se le puede añadir más. El DACA es como un concepto infinito. Y todos los orcos saben de forma intuitiva que jamás habrá suficiente DACA. Como podéis ver, hay algo en la destrucción que conecta profundamente con el espíritu orco. No hay nada que les guste más. Es literalmente lo que da sentido a sus vidas. Lo cual, desde el punto de vista de un espectador, es a la vez divertido y terrible. Un orco riéndose de lo grande que ha sido una explosión o de lo gracioso que ha sido hacer saltar por los aires un tanque enemigo puede resultar bastante cómico. De hecho, esto unido a su poca inteligencia y su naturaleza torpe es lo que los convierte en el alivio cómico del universo de Warhammer 40.000. Pero esto no quiere decir que no sean siniestros, pues ver cómo queman vivos a sus víctimas mientras se mofan de ellos con su retorcido sentido del humor, al ver cómo gritan de agonía y su carne se derrite y despega de sus huesos, puede ser muy horroroso también. Entonces, está claro que lo que motiva a los orcos son sus ganas de reventarlo todo. Bien, pues ya que conocemos su motivación, volvamos de nuevo a su jerarquía social. Como dije, en la cima de cada tribu o clan orco habrá un caudillo, también llamado en ocasiones el señor de la guerra, que será el más fuerte y a menudo también el más astuto del grupo. Por debajo de él estarán los nobles, también grandes y fornidos, tan fuertes como para matar a un marine espacial con sorprendente facilidad. Por debajo de estos estarían los orcos especialistas como los mecánicos, los estrambóticos o los comandos, que pueden cumplir roles muy esenciales para el clan. Y después estarían los chicos orcos, que serían los orcos más estándar que componen la gran mayoría de los ejércitos. Por debajo de estos están los Gretchins, mucho más pequeños y cobardes que los orcos, y básicamente funcionan como sus esclavos, para, en el mejor de los casos, recoger chatarra, hacer trabajos de mantenimiento sobre las máquinas de guerra y la artillería, o llevar munición a sus maestros. Y en el peor de los casos, sean usados como escudos vivientes o para despejar campos de minas, preferiblemente lanzándolos contra el suelo para ver si algo estalla, o también pueden ser usados como botas improvisadas, pisando sobre ellos para atravesar terreno difícil. Y cuando no haya garrapatos que comer, sirven también como raciones de emergencia. Vamos, que los Gretchins están muy por debajo de los orcos en la jerarquía social, pero aún así no están en lo más bajo, pues por debajo de estos están los Snotlings, aún más pequeños que los Gretchins, más débiles y aún más cobardes. Pero a pesar de ello comparten varios de sus roles, como por ejemplo carne de cañón, comida de emergencia o incluso munición en algunos casos. Sí, habéis oído bien, munición viviente, pues existe un arma orca conocida como el cañón de ataque Shock que por un lado absorbe Snotlings y por el otro los teleporta directamente al interior de su objetivo. Y da igual la armadura que lleves, porque si otro ser literalmente se materializa dentro tuyo, aunque sea un Snotling diminuto, digamos que no te va a sentar muy bien. Al no ser que te guste tener otros seres en tu interior, como les pasa a los seguidores de Slaanesh. Volviendo al tema de los Snotlings, son el escalón más bajo de la sociedad orca, y son con diferencia el tipo de orcoide más débil y estúpido. Tanto que solo son capaces de luchar con cuchillos, porque literalmente no entienden cómo funcionan las pistolas. Pero a pesar de estar en la escala más inferior de la sociedad orca, los Snotlings cumplen una función esencial, la de agricultores y ganaderos, pues son ellos quienes cuidan de los hongos y los garrapatos para que la horda tenga comida, bebida y medicamentos. Y es un trabajo que pueden hacer con relativa facilidad, pero digamos que el día que una docena de Snotlings no son devorados por los garrapatos a los que deben cuidar, es un buen día para ellos. Por último llegamos a los garrapatos,
que en realidad no forman parte de la sociedad per se, ya que no son seres conscientes, digamos, sino que son más bien un animal que se asemeja a una bola con patas, provista de una gran boca llena de dientes afilados, con las que se comerán a los Snotlings que no tengan mucho cuidado. Los garrapatos, en general, son la comida estándar para la horda de los orcos, pero también pueden cumplir un vasto número de roles, ya que existen muchos tipos de garrapatos distintos. Algunos pueden servir como mascota, otros como chicle, otros con el estómago grande pueden ser empleados como bolsas para que un orco grande guarde sus armas o su botín, algunos sirven también de munición viva para meterlo en un lanzacohetes y dispararlo como munición viva contra un enemigo, y dependiendo del tipo que sea, le arrancará la cara a mordiscos con sus afilados dientes o le vomitará ácidos y salivas venenosas encima. Luego están los garrapatos bomba, que literalmente es un garrapato al que se le atan bombas y se le dirige contra su enemigo para que se inmole. También existen garrapatos más grandes que pueden servir de montura, garrapatos colosales, que como su propio nombre indica, es un tipo de garrapato enorme que puede comerte de un bocado y son buenas bestias que desatar sobre tus enemigos, y también existe el garrapato mamut. Una bestia enorme de cuatro patas que puede llegar a tener el tamaño de un Liman Rus o incluso un titán pequeño, al que los orcos amarran pedazos de metal y o torretas para que sirva como su transporte y a la vez una poderosa y resistente fortaleza móvil durante batallas. Aunque por suerte para el resto de la galaxia, este garrapato mamut no es tan común como el resto de variantes. Como veis, los garrapatos pueden cumplir literalmente cualquier función. Aparte de los que he mencionado, hay algunos que vuelan como el garrapato halcón, otros acuáticos como el garrapato tiburón y otros como el garrapato jeringa, que poseen un veneno en su cola que sirve como anestesia para las operaciones de matasanos, e incluso existe el garrapato peluca, que posee una cola con pelo de colores espectaculares, y como los orcos son calvos, algunos deciden usar estos garrapatos y clavárselos en la cabeza para lucir un pelo radiante y llamativo. Como podéis ver, la sociedad orca no solo está compuesta de orcos, sino que existen diferentes tipos de orcoides que cumplen con roles fundamentales para que la horda tenga todas sus necesidades cubiertas. Incluso los implantes de pelo. Para finalizar con este punto, ya que hemos cubierto su comportamiento y el funcionamiento de sus clases sociales, tan solo nos falta hablar de su lenguaje, pues, dentro del universo, los orcos hablan un idioma alienígena incomprensible para el oído humano, pero desde el punto de vista del espectador, si no os habéis dado cuenta ya, los orcos hablan fatal, añadiendo zetas por todas partes y con un léxico bastante pobre y carente de imaginación. Esto, como es de imaginar, refleja su poca inteligencia y su naturaleza vulgar. De hecho, los orcos hablan y se comportan de este modo porque literalmente están inspirados en hooligans de fútbol, en concreto, hooligans ingleses, ya que el mundo de Warhammer 40.000 fue imaginado por ingleses, pero en realidad cualquier hooligan de fútbol nos puede servir. Ya sabéis del tipo de gente al que me refiero. No me refiero a los fans que van tranquilamente al partido para ver fútbol, pasarlo bien y después irse para casa. No, no, no. Me refiero a esos tipos que van al fútbol pero no para disfrutar del partido, sino para gritar como simios, beber cerveza en cantidades industriales, destruir el mobiliario urbano y preferiblemente terminar la jornada pegándose contra los ultras del otro equipo que suelen ser igual o más descerebrados que ellos. Este comportamiento es un arma de doble filo que sirve para reforzar su rol de alivio cómico, pero también los convierte en seres bárbaros y violentos. Y te aseguro que si tienes un orco delante que podría arrancarte las extremidades de cuajo con sus propias manos como si fueras un muñeco de trapo, no te vas a reír mucho de él. Uno de los aspectos más interesantes de los orcos es su tecnología. Por norma general, la tecnología orca consiste en chatarra que de alguna forma han reciclado para convertir en todo tipo de armas y herramientas, desde pistolas hasta tanques o naves espaciales. Aunque en verdad la tecnología orca no suele ser muy fiable y corren el riesgo constante de explotar en cualquier momento porque están hechos con muy poco cuidado, pero a pesar de ello la tecnología orca puede variar mucho dependiendo de la ocasión, desde chatarra casi inservible como un palo grande al que han atado cachos de metal puntiagudos agudos o pistolas de proyectiles sólidos rudimentarias, hasta cosas muy avanzadas como cañones láser, armas de plasma avanzadas, tecnología de teletransportación, escudos de energía o, como pasó en la Guerra de la Bestia, lunas de ataque que emplean la gravedad para destruir planetas enteros.
Entonces, su nivel tecnológico parece bastante ambiguo, pero en verdad responde a una lógica interna consistente. Veréis, los ancestrales crearon a los orcos con un conocimiento innato de la tecnología que está encerrado en sus genes y en su subconsciente. Este conocimiento se va liberando según la cantidad de orcos que haya reunidos. Como he mencionado antes, cuantos más orcos haya en el mismo lugar, más fuertes, agresivos e inteligentes serán. Pero además de eso, también afecta su tecnología. Una tribu de orcos que oscile en los cientos quizás tan solo llegue a desarrollar armas primitivas como espadas, arcos o lanzas. Una horda que consista de unos miles de orcos ya comenzarán a desarrollar pistolas rudimentarias, bombas, vehículos e incluso tanques. Y si llegan a los cientos de miles, quizás puedan llegar a desarrollar el viaje interestelar al reparar motores de disformidad dañados de naves imperiales y utilizar sus escombros para usarlos como naves espaciales. Aunque digamos que no van a cumplir ni de coña con los estándares de seguridad e integridad necesarios para que toda la tripulación sobreviva al viaje. Y hablando de viaje espacial orco, sí, ellos también son capaces de viajar a través de la disformidad, aunque lo hacen completamente a ciegas porque no tienen navegantes, y en vez de eso suelen confiar en que llegarán a algún sitio donde haya algo que matar. Y tampoco emplean escudos Heller, ya que al contrario del resto de especies, una incursión demoníaca en su nave, que en cualquier otro caso sería toda una catástrofe, para los orcos no es nada más que algo con lo que pasar el rato mientras esperan hasta llegar a su destino. Lo sé, es algo completamente de locos, pero digamos que los orcos nunca han tenido muchas luces. Y hablando de orcos con luces, todos estos avances tecnológicos se deben a una especie de orco especial conocido como el mecánico. Este tipo de orco tiene especial interés por la invención y la creación de todo tipo de armas, herramientas y máquinas de guerra necesarias para que los orcos puedan ejercer la guerra y viajar por las estrellas. Cuando un orco necesita una pistola nueva o un carro de combate, siempre acudirá al mecánico para que les construya algo. Y estos mecánicos no es que entiendan la tecnología que están construyendo, sino que operan más bien a un nivel instintivo. Su conocimiento podríamos decir que es pasivo, pues está encerrado en su subconsciente, y como he dicho antes, cuanto más crezca la horda, más tecnología se irá desbloqueando el mecánico en su cerebro y mayores serán las capacidades ofensivas de la horda al conjunto. Entonces los mecánicos son un tipo de orco esencial para cualquier clan que quiera triunfar. Tanto que varios mecánicos en ocasiones logran coronarse como los caudillos de su propia tribu o clan. Quizás no tanto por fuerza, sino maña, pues en verdad no hay un límite para lo que un mecánico sea capaz de construir si hay suficientes orcos, y los artilugios que puedan llegar a concebir, aunque rudimentarios, terminan funcionando igual de bien que cualquier invento producido por otra especie. Y hablando de su nivel tecnológico, en el presente de Warhammer 40.000 no parece haber avanzado más allá de máquinas cochambrosas hechas con chatarra, y aunque sean capaces de producir desde pistolas, motosierras, carros de combate y tanques, hasta cosas más avanzadas como armas láser, titanes e incluso armas de energía como sus icónicas garras de combate, digamos que toda su tecnología carece de sofisticación y sobre todo de medidas de seguridad. Pues, por poner un ejemplo, el tipo de nave espacial orco más clásico son las rocas, que literalmente son asteroides que han sido vaciados por dentro y equipados con armas y motores para moverse por el espacio. Y la mejor forma que la mente orca ha encontrado para bajar a la órbita de un planeta es estrellar estas rocas contra su superficie como un jodido meteorito. Esto obviamente mata a una gran cantidad de orcos en su interior, pero para los que sobreviven es una experiencia de lo más divertido. Y después de gritar todos juntos ¡otra! 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 Y darse cuenta de que no pueden repetir una vez se han estallado, saldrán para ver todo el daño que ha causado su aterrizaje, si es que puede llamarse así, con una sonrisa de oreja a oreja. Y aunque estamparse contra un planeta a velocidad terminal sea una técnica un tanto suicida, la verdad que es muy efectiva, ya que parar un meteorito es bastante difícil por mucho fuego antiorbital que tengas, y su impacto, desde luego, causará estragos sobre las defensas del mundo en cuestión. En fin, resumiendo, la tecnología orca es cruda, pero efectiva. Y si alguna vez llegaran a evolucionar de nuevo a los Krog, por el camino, los mecánicos irían desbloqueando cada vez tecnologías más poderosas y sofisticadas que superarían con creces la tecnología humana del Imperio y competiría con las tecnologías más avanzadas que existen en la galaxia.
Hemos cubierto su historia, su cultura beligerante, su naturaleza bárbara y sus capacidades tecnológicas. Pero aún hay un asunto clave de los orcos que debemos cubrir para entenderlos del todo. El Wag. El Wag significa muchas cosas diferentes, pero por encima de todo, es el grito de guerra por antonomasia que oirás gritar a los orcos mientras cargan para aplastarte contra el suelo como un insecto. Aunque he de decir que no lo he pronunciado del todo bien, y para considerarme un buen youtuber de Warhammer 40.000, tengo que tratar de hacerlo en condiciones. Así que, en realidad, su pronunciación es algo más parecido a... ¡Ay sí! Con todo el pulmón. Bien, pues aparte de un grito de guerra visceral, el Wag también es el nombre que se le da a los movimientos enormes de ejércitos orcos. Y como he dicho antes, cuantos más orcos hay juntos, más fuertes, capaces y peligrosos son. Y cuando son capaces de dejar de pelear entre ellos, pueden agruparse en grandes números y realizar una especie de mezcla entre una migración en masa, una guerra santa o una fiesta por todo lo alto con genocidio y saqueos de por medio, como lo queráis llamar. Por lo tanto, un Wag es un gran problema para el Imperio que puede llegar a arrasar todo un sector galáctico si no se actúa rápidamente para frenarlo. Los Wag suelen ocurrir cuando un gran caudillo orco es capaz de unificar varias tribus y o clanes bajo su bandera y liderarlos en una serie de invasiones que traerá riquezas y divertimento sin igual a los pieles verdes que le sigan. Y cuanto más tiempo lleve activo este Wag, más mundos desolará y más orcos se enterarán del Wag en curso y se unirán a la fiesta. Con lo cual tiene un efecto bola de nieve que nunca parará hasta que sea derrotado. Y bien, Sir Khan, ¿cómo podemos derrotar a una oleada tan grande de orcos con lo agresivos que son? Pues en verdad es tan fácil como matar al caudillo, y los demás saldrán corriendo como cobardes, pues entienden que si has podido matar a su jefe, que es el más fuerte, eso significa que tú eres más fuerte que ellos y no tienen ninguna posibilidad de ganar. Entonces saldrán despavoridos y el Wag habrá terminado, al menos de momento. Puede que con el tiempo algún caudillo orco logre posicionarse como el nuevo jefe y el Wag vuelva a tomar inercia. Pero los conflictos internos entre las distintas tribus y clanes también puede hacer que el Wag colapse sobre sí mismo una vez falte el caudillo. En otras palabras, para acabar con cualquier conflicto contra los orcos, corta la cabeza de la serpiente y el cuerpo caerá por su propio peso. Es por esto que en los enfrentamientos contra los pieles verde, los marines espaciales suelen priorizar los ataques en punta de lanza contra el jefe, que no suele ser difícil de ver, pues suele ser el orco más grande o suele estar pilotando la máquina de guerra más grande que puedas ver. Aunque no siempre es tan fácil darle muerte. Primero porque quizás lo que pensabas que era el caudillo, en realidad tan solo era uno de sus secuaces. Y el caudillo está en el otro punto del campo de batalla. Y segundo, porque aunque encuentres al caudillo, matarlo suele ser bastante difícil, pues será el orco más grande y fuerte del lugar con diferencia y con mucha experiencia de combate, y en muchas ocasiones será capaz de matar a marines espaciales de un solo golpe si logra alcanzarlos. Con lo cual, no es muy fácil darles muerte. Pero de nuevo me estoy yendo por las ramas, pues el Wag, aparte del grito de guerra y una gran invasión de orcos, también es el nombre que recibe la energía psíquica de los orcos, conocida como energía Wag. Porque los orcos, aunque no lo parezca a primeras, son una especie altamente conectada a la disformidad, y esta conexión con el reino disforme es una gran parte de su potencial. De hecho, todos los orcos generan energía psíquica constantemente, creando una energía psíquica gestáltica a su alrededor que se canaliza a través de los psíquicos orcos. Sí, habéis oído bien. Psíquicos orcos. Los estrambóticos son los pobres desgraciados que absorben toda esta energía psíquica como una esponja y en ocasiones literalmente la vomitan contra sus enemigos, incinerándolos en el lugar. Y en otras, como no son psíquicos estables ni tienen ningún tipo de formación para poder controlar sus poderes, pueden sobrecargarse de energía y hacer explotar su propia cabeza y las de todos los orcos que estén a su alrededor en un gran festival de fuegos artificiales y sangre. Un evento que tiene que ser hilarante de contenido. Pero los estrambóticos son un tema aparte que tendré que tocar en otro vídeo. Pero por ahora, sigamos con la energía Wag.
Veréis, la razón de que cuantos más orcos se junten, más grandes y fuertes e inteligentes se hacen, y a su vez desbloqueen nuevas tecnologías, se debe a que cuantos más orcos hay concentrados, más energía psíquica orca generan. Esta energía psíquica de los orcos es conocida como energía Wag, y es uno de los fenómenos más complejos, interesantes y poco comprendidos de los orcos. Confieso que incluso yo mismo no sé muy bien cómo funciona del todo, pero voy a intentar explicaros cómo lo entiendo yo. Como digo, cuantos más orcos hay juntos, más energía psíquica se crea, generando una especie de campo de energía Wag sobre la horda en cuestión. Este campo de energía Wag aporta varios beneficios y ventajas a los orcos. Por ejemplo, les permite identificar con facilidad quién es el orco más grande y, por lo tanto, el jefe. Pero lo más importante de este punto tiene que ver con lo que muchos llaman el poder de imaginación de los orcos. Veréis, cuando hay un campo de energía Wag suficientemente potente, los orcos pueden aprovecharse de esta energía disforme de forma subconsciente para alterar las leyes de la propia realidad hasta cierto punto. Pero no es a través de la imaginación, sino a través de la creencia, algo más parecido a la fe religiosa que a la imaginación. Y así es que las armas orcas, sus vehículos y máquinas de guerra funcionan cuando les faltan componentes necesarios para su correcto funcionamiento. Pero como los orcos creen que debería funcionar con lo que tiene, el campo de energía Wag altera la realidad según las creencias de los orcos y de repente, como por arte de magia, funciona. Esto, en verdad, es una característica de la propia disformidad, donde si suficientes seres psíquicos creen que algo es cierto, se convertirá en verdad. Y los orcos, aunque parezcan unos bárbaros descerebrados, pueden aprovecharse de esta característica del plano disforme y hackear de alguna forma la realidad, aunque con algunos límites. Entre otras creencias, los orcos atribuyen propiedades especiales a diferentes colores. Por ejemplo, los orcos creen que los vehículos pintados de rojo corren más rápido, porque el rojo, según ellos, es el color más rápido que hay. Y entonces se pintan un vehículo de color rojo, como por arte de magia, funciona más rápido. Aunque aquí cabe aclarar que en verdad no está claro del todo si es la creencia orca la que hace que vaya más rápido el vehículo, o si los orcos saben a nivel instintivo que los vehículos que más corren deben ir pintados de rojo, y entonces estos vehículos corren más porque literalmente son los vehículos más rápidos que hay y no por ir pintados de rojo. También pasa lo mismo con el color amarillo, pues los orcos creen que si pintan sus explosivos de este color, su explosión será más grande. Pero de nuevo, podría ser que a nivel instintivo pinten los explosivos con más carga de color amarillo y que esta sea la razón por la que sus explosiones sean más grandes y no por la pura creencia orca. Aparte del rojo y el amarillo, los orcos también creen que el color azul da suerte y atribuyen fuerza y resistencia al color negro, pero en realidad no hay nada en el trasfondo que refuerce la idea de que estos colores ganen propiedades mágicas gracias a los orcos. Ah, sí, y por lo visto la comunidad tiene la idea de que el color morado hace que los orcos se conviertan en invisibles con el argumento de ¿has visto alguna vez un orco morado? Pero en verdad en este caso ni siquiera está reflejado de alguna forma en el trasfondo y no es más que puro meme. Por lo tanto, que los orcos crean en algo es una cosa y que se haga realidad es otra cosa completamente distinta. Y la verdad que este poder de manipulación de la realidad a través del campo de energía Wag y su creencia, a pesar de dar considerables ventajas a los orcos, tiene sus límites. Solo por creer que pueden destruir un planeta de un golpe, no lo van a conseguir. O por creer que son invencibles, no van a ser invulnerables a cualquier ataque. Esto sería demasiado OP y, sencillamente, es que sería completamente ridículo. Porque si no, un orco con suficiente ego y creencia podría acabar él solo con toda la galaxia. Ah, bueno, y tampoco por juntarse unos cuantos orcos y repetir 15 veces soy un tanque, soy un tanque, soy un tanque, se van a convertir en uno. Eso también es puro meme fruto del canal Adeptus Ridiculus, que oye, buen meme, pero nada más que eso. También hay mucha desinformación en los memes que te harán creer que este extraño poder de la creencia orca puede afectar a otras razas. Por ejemplo, eso de que el emperador sigue vivo porque los orcos creen que el dios humano es muy fuerte. Cosa que sí, los orcos creen que el dios humano debe de ser muy fuerte e incluso le respetan bastante. Pero de ahí a que sea la creencia orca lo que esté empoderando al emperador, pues de nuevo hay un buen cacho.
También están los que dicen que si los orcos lucharan contra los ángeles sangrientos, los vehículos de los hijos de Sanguinius irían más rápido por ir pintados de rojo. Pero esto, amigos, no es nada más que bromas entre la comunidad, pero no tiene ningún fundamento basado en el trasfondo. Para empezar, este poder del Wag Orco tiene un cierto límite de rango, porque se encuentra localizado sobre la horda en cuestión, y en cuanto sales de ese rango, deja de tener efecto. Eso explica que algunas tecnologías orcas recuperadas por el Mechanicus no funcionen en sus manos. Como cuando el Mechanicus recuperó una pistola orca, pero vieron que tenía fallos en el diseño y le faltaba alguna pieza clave para poder funcionar adecuadamente. Y esto para los adeptos del Mechanicum era todo un misterio porque según sus conocimientos, esto no debería funcionar en manos de nadie, pero de pronto, esa misma pistola orca que no parece ser más que una caja metálica sin gatillo ni forma de alimentar el cañón de munición, asombrosamente y contra todas las leyes de la ciencia y la física, en manos de un orco, funciona simplemente porque el orco cree que debería funcionar. Y esto también explica que a menudo los orcos logren disparar sin ni siquiera tener munición, pues tan solo el poder de su creencia orca es suficiente para poder disparar. Y en este caso, esto sí es un completo milagro fruto del poder del Wag. Pero este extraño poder de los orcos solo funciona con orcos y cosas orcas. En principio, no debería funcionar con humanos ni con ninguna otra especie. Con lo cual, si vas a pegarte contra orcos y quieres ir más rápido, tunea bien tu carro y ahórrate la pintura roja. Otro buen ejemplo de la creencia orca haciendo que algo funcione cuando no debería está en la novela Gorka Morka. Cuando un camión orco se queda varado en el desierto por agotar su combustible, el conductor se quejaba diciendo que la aguja que medía el combustible indicaba que se había agotado, pero el noble orco, el jefe del camión, decía que él se acordaba perfectamente de haber rellenado el combustible antes de salir. Los demás orcos concluyen que el noble tiene que tener razón porque es el más grande, y si él ha dicho que lo ha rellenado, lo habrá rellenado, y por lo tanto no pueden estar sin combustible. El conductor intenta arrancar el camión otra vez y por arte de magia logra arrancar y parecen tener suficiente combustible para llegar de vuelta a su clan. También cabe mencionar que a pesar de que por norma general la tecnología orca solo funcione en sus manos, hay casos de humanos encontrándose tecnología orca y pudiendo usarla sin problemas. En concreto, Thiafas Kane se encontró unos cuantos buggies orcos y con sus compañeros pudieron conducirlos perfectamente sin necesidad de estar dentro del rango del campo de energía Wag. Con lo cual, no es que toda la tecnología orca en verdad solo funcione gracias a que los orcos crean que funcione. En algunos casos sí que tienen los componentes necesarios para funcionar y a pesar de ser inestables, pueden funcionar y a veces incluso mejor que la tecnología imperial. Y en otras ocasiones, simplemente se trata de un montón de chatarra inútil que se parece mucho a una herramienta o una máquina en cuestión que han imitado de otras especies, pero en verdad le faltan componentes esenciales sin los cuales no debería de poder funcionar. Sin embargo, gracias al poder orco, funciona. En definitiva, el tema de cómo la energía Wag altera la realidad y hace funcionar la tecnología orca es un tema bastante ambiguo y complejo. Pero para resumirlo, digamos que la creencia de los orcos empodera su tecnología a nivel local, logrando saltarse las normas de la física y otorgando una bonificación a toda la horda. Y en manos de un orco, su tecnología funcionará mucho mejor, pues los pieles verde entenderán de forma instintiva cómo usarla, y gracias a este poder de alteración de la realidad del campo de energía Wag, la máquina, herramienta o arma en cuestión funcionará cuando no debería, o al menos mucho mejor de lo que funcionaría en manos de otras especies. El poder de la creencia orca y la energía Wag es otra característica que convierte en los orcos en fascinantes y unos enemigos muy pero que muy capaces que pueden sorprendernos convirtiendo lo imposible en posible de las formas más locas y rocambolescas. Llegados a este punto, ya casi hemos cubierto todos los aspectos de los orcos. Hemos hablado de sus cuerpos, su comportamiento agresivo, sus capacidades tecnológicas y su energía psíquica gestáltica. Pero aún nos queda otro aspecto importante que cubrir: su religión.
Al igual que la mayoría de especies, las emociones de los orcos tienen una carga de energía en la disformidad, pero como hemos dicho antes, la energía psíquica orca se trata de energía Wag, y se especula que de alguna forma está aislada del resto del Immaterium como en una especie de gran burbuja. Esto explica por qué los orcos no están todos corrompidos por Khorne, pues, a pesar de ser una cultura completamente basada en la guerra y la matanza, no adoran al dios de la sangre y este no se alimenta de su energía psíquica, pues los orcos tienen sus propios dioses a los que adoran. Dos dioses de la guerra que habitan en el reino que los orcos llaman el Gran Verde, Gorko y Morko. Estas dos entidades beben de las emociones y creencias de los orcos, resultando en unas entidades fuertes, beligerantes e indestructibles, pues para los orcos no hay dioses más fuertes que Gorko y Morko. Su aspecto básicamente es el de dos orcos gigantescos que están constantemente peleando entre sí, y en la mitología orca, Gorko y Morko buscan pelea constante con otros dioses, y aunque sean derrotados, al igual que los orcos, siempre resurgirán de nuevo. De hecho, a pesar de que el Gran Verde exista aislado del resto del Immaterium, parece que Gorko y Morko sí pueden salir a pasear por la disformidad, ya que como dice el Códex Orco de la octava edición, en la disformidad, los dioses orcos avanzan sin cesar por su senda de guerra metafísica, arrasando mareas de demonios con cada alegre golpe. Saben que pronto el velo se romperá por completo, y entonces, por fin, irrumpirán desde el Immaterium para liderar a toda su raza en una cruzada apocalíptica conocida como el Gran Wag. Con lo cual, al contrario que otros dioses que parecen mantenerse fijos en sus posiciones, Gorko y Morko no paran quietos en la disformidad, siempre avanzando para arrasarlo todo a su paso. Pero aparte de ser increíblemente agresivos, estos dioses también protegen a los Pieles Verde de las depredaciones de otras entidades, pues gracias a su protección y a la energía Wag, es prácticamente imposible que los orcos sean corrompidos por el caos o poseídos por demonios. Puede pasar, pero es muy pero que muy improbable. De hecho, es muy difícil que los orcos sean influenciados o infiltrados por cualquier cosa que no sea otro orco, ya que los Pieles Verde poseen un gran instinto y olfato, digamos, para distinguir lo que es un orco o aquello que tiene características orcas de lo que no lo es, y todo lo que no sea orco es rechazado y despreciado con vehemencia, ya que los orcos consideran que todas las demás especies son más débiles que ellos y tan solo respetan a aquellos que les ofrezcan un buen combate. Pero aunque sea difícil, no es imposible corromperles, pues sí que ha habido casos de orcos corrompidos por Khorne, lo cual tiene sentido al fin y al cabo, y también hay orcos corrompidos por Nargle, que, oye, viendo la falta de higiene y las condiciones insalubres de sus asentamientos, pues digamos que también tiene bastante sentido. En fin, volviendo a Gorko y Morko en sí, los orcos adoran a ambas entidades por igual y creen que éstas ayudan a orcos individuales en la batalla. La única diferencia que los orcos ven entre los dos es que Gorko es brutal pero astuto, mientras que Morko es astuto pero brutal. Esto en principio no parece ser mucha diferencia, y de hecho los propios orcos suelen confundir a uno con el otro constantemente, haciendo que adorar a uno u a otro en verdad dé igual. Pero para diferenciarlos mejor, en palabras de los orcos, Morko te golpea cuando no lo estás mirando, y Gorko te golpea aún más fuerte cuando sí lo estás mirando. En resumen, Gorko es adorado como una manifestación de poder y brutalidad, mientras que Morko es el dios de la astucia y es adorado por orcos que se valen más de su inteligencia que su fuerza. Como por ejemplo los comandos, los mecánicos, los estrambóticos y aquellos caudillos que prefieran pensar un poco en sus tácticas y planes de batalla antes de salir a pulverizar a su enemigo. Muy bien, ¿y cómo adoran los orcos a sus dioses, os preguntaréis? Pues, oh sorpresa, organizando un gran Wag y aplastando a cualquiera que se ponga en su camino. Pero aparte de esta obviedad, también hay otras formas, como por ejemplo, a través de los titanes orcos. Enormes amalgamas de chatarra dotados de armas de devastación masiva, que pueden llegar a rivalizar los titanes de cualquier otra facción, conocidos como los pisoteadores, los gargantes y los megagargantes, que suelen construirse en imagen y semejanza a Gorko y Morko, convirtiéndolos así en ídolos, templos y o avatares de sus propios dioses.
Los mecánicos que construyen estas enormes máquinas de guerra suelen hacerlo guiados por una visión en su mente que creen haber recibido de Gorko y Morko antes o durante un gran Wag, para que así, con la guía de sus dioses, puedan crear máquinas dignas para encarnar la inconmensurable furia de Gorko y Morko. Ya que hemos cubierto a Gorko y Morko, tan solo nos queda una cuestión de la que hablar. El orco más grande y temible de toda la galaxia en la actualidad. La bestia de Armagedón, el profeta de los dioses verdes y heraldo del gran Wag. Ghazghul Mac-Uruk Thraka. Ghazghul va de camino a convertirse en el líder indiscutible de la especie orca. Un caudillo de gran fuerza y habilidad, además de poseer una mente verdaderamente astuta, lo cual lo convierte en un orco tremendamente peligroso, y sin duda, es la amenaza orca más grande de la galaxia a día de hoy. Ya desde sus inicios, Ghazghul fue seleccionado por los dioses para liderar a su especie, pues, tras haber perdido el 30% de su cráneo y su cerebro al fuego de un Volter y sometido a cirugía orca que reemplazó la parte que faltaba de su cabeza con adamantium, el pobre orco murió y su cuerpo se tiró al vertedero. Sin embargo, Ghazghul sobrevivió, despertando al mismo tiempo que recibía una visión de sus dioses, mostrándole a la raza orca unida, sembrando la destrucción por toda la galaxia y el gran verde materializándose en el plano real. En definitiva, era el sueño de cualquier orco hecho realidad. Parece que haber perdido casi la mitad de su cerebro era todo lo que le hacía falta para tener una conexión directa con Gorko y Morko, pues, a partir de entonces, Ghazghul sería su campeón elegido para hacer este sueño realidad. O al menos, eso pensaba Ghazghul. Si en verdad fue una revelación divina o una alucinación producto de una mente dañada, nadie sabe. En fin. Tras proclamarse como el profeta de Gorko y Morko, consiguió reunir los caudillos de su mundo natal bajo su bandera tras una serie de duelos y enfrentamientos, y consiguió también hacerse con un gran pecio espacial que por casualidad apareció cerca de su planeta justo cuando le hacía falta. Si fue un milagro de sus dioses o pura suerte, es todo un misterio, pero era justo lo que Ghazghul necesitaba. Sin embargo, cuando llegaron al pecio vieron que estaba repleto de demonios, y en vez de salir corriendo como cobardes, los orcos de Ghazghul celebraron con júbilo esta maravillosa ocasión de luchar contra algo que no fueran otros orcos. Finalmente, Ghazghul llegó a la grieta disforme sobre el pecio donde salían los demonios, y se enfrentó con un temible devorador de almas. Y tras derrotarlo y lanzarlo de nuevo por la grieta al infierno de donde vino, Ghazghul cerró el portal con un cabezazo y les dijo a los dioses del caos que la próxima vez enviaran algo más grande. Y oye, se puede decir mucho de Ghazghul, pero eso de cerrar un portal a la disformidad con un jodido cabezazo, desde luego es la cosa más orca que he oído en mi vida, y quizás sí sea la señal clara de que está bendecido por los dioses. Tras hacerse con el pecio, Ghazghul se lanzó a la disformidad con sus seguidores para hacer realidad el gran Wag de sus sueños. Sin embargo, pronto se topó con su primer gran obstáculo. Un planeta que resultaría ser indomable y sería el hogar de su futuro némesis, Sebastian Jarrick. Pues, el mundo de Armagedón ha resistido los ataques de Ghazghul no una, sino dos veces, a pesar de sufrir graves bajas ante la Marea Verde. Y la astucia retorcida del profeta de Gorko y Morko en las famosas guerras de Armagedón le puso en el punto de mira del Imperio, ganándose así una reputación de temible caudillo orco y el título de la Bestia de Armagedón. Aparte de las dos grandes guerras de Armagedón que merecen sus propios vídeos, Ghazghul recibió nuevas órdenes de sus dioses a través de visiones de sus estrambóticos que le ordenaban a derrotar a todos los grandes caudillos orcos para unificar la raza orca bajo su bandera y así hacer realidad su gran Wag. Y tras recibir este mensaje, Ghazghul se lanzó a la disformidad con su nave, apareciendo en medio del sector Octarius para porrear unos cuantos caudillos orcos y hacerse con sus hordas, a la vez que disfrutaba de una buena pelea contra los muchos bichos tiránidos que inundan Octarius. Pero después de haber aparecido por Octarius, una de las guerras más grandes que hay a nivel galáctico ahora mismo, no está clara cuál es su posición,
Después, parece que simultáneamente se encuentra en Octarius, en Imperium Nihilus, luchando cerca de Raisa, apareciendo de nuevo cerca de Armagedón y por muchos otros puntos de la galaxia. El Imperio justifica esta incongruencia diciendo que debe ser la dilación temporal causada por las tormentas disformes. Pero se dice que, en verdad, son Gorko y Morko quienes se teletransportan de una batalla a otra para que así su campeón elegido complete su objetivo de la forma más rápida posible. Otro dato curioso de Gaskull es que a pesar de ser el orco más temible de la galaxia y que quizás si sigue creciendo y ganando poder, puede incluso convertirse de nuevo en un Krork, lo cual habla de un enorme nivel de poder, en una ocasión fue decapitado por un marine espacial. Y ni siquiera fue a manos de un señor del capítulo o algo parecido, sino a manos de Ragnar Blackmane de los Lobos Espaciales, que sí, es un marine espacial muy capaz y con un alto rango dentro del capítulo, pero aún así es un marine un tanto random como para decapitar al candidato a líder de la especie orca al conjunto. Entonces, bueno, he de decir que aquí, Gaskull la verdad que salió bastante mal parado. Y si le puede ganar un marine espacial como Ragnar Blackmane, ¿en realidad deberíamos tomárnoslo tan en serio? También es verdad que a los autores les gusta dar grandes muertes como esta a marines random para ensalzarlos aún más, y en este caso Gaskull quizás se merecía algo mejor. Aunque bueno, a decir verdad, también dejó a Ragnar herido de muerte, aunque él acabara decapitado y muerto. Pero a pesar de haber sido decapitado, Gaskull sobrevivió. Todo gracias a una operación experimental y complicada en la que sus médicos metieron partes de su cuerpo en una gran servoarmadura y después usaron un generador de energía que había en la órbita que existía en el Materium y el Immaterium a la vez para lanzarle un rayo de energía verde al cuerpo. Un experimento que por lo visto tenía 4 de entre 5 posibilidades de reventar el planeta por completo. Sí, una auténtica locura de plan. Pero sin embargo funcionó, y el profeta de Gorko y Morko revivió más grande y fuerte que nunca. Y desde entonces, ha continuado con la misión encomendada por sus dioses, y de momento, se dice que ha conseguido reunir 5 millones de naves orcas bajo su bandera para llevar la gran guerra por toda la galaxia. Y así, poco a poco, ir reuniendo más clanes orcos bajo su liderazgo para hacer realidad el Eterno War. En resumidas cuentas, esta es la historia, naturaleza y el comportamiento de los orcos. La marea verde brutal y eternamente beligerante que plaga la galaxia y siembra destrucción allá por donde esté. Han existido desde hace más de 60 millones de años y seguramente seguirán existiendo al menos otros 60 millones de años más, pues son una plaga imposible de erradicar. Los pieles verde nunca desaparecerán de la galaxia, y la humanidad, como tantas otras razas, tendrán que seguir aguantando sus mareas verdes de brutalidad. Muy bien, pues ahí lo tenéis. Así son los orcos de Warhammer 40.000. Los pieles verde más estúpidos, brutales, letales y graciosos de toda la ficción. Aparte de lo que hemos mencionado hoy, hay muchas más cosas de los orcos de las que podríamos hablar en siguientes vídeos, como los estrambóticos, los comandos, los matasanos y sus experimentos más locos, o los distintos tipos de clanes y sus características. Pero con todo esto, creo que es más que suficiente para tener un entendimiento general de su origen y su naturaleza.
Antes de terminar, también quería recomendaros el canal de Crazy Yul, porque es todo un fanático de los orcos. Así que si os gustan los orcos, pasaros por allí, porque seguramente tenga mucho contenido al respecto. Si os ha gustado el vídeo, dadle al like, suscribiros, compartidlo con vuestros amigos orcos más grandes, dejad un comentario con vuestras impresiones y opiniones, y considerad apoyarme a través de Patreon, que todo eso ayuda mucho a que crezca el canal. Como siempre, muchas gracias por escuchar. Nos vemos en el próximo vídeo.